empezó hace 2 años aproximadamente, bajo la necesidad de crear un espacio seguro para el desarrollo artístico de la comunidad LGBT de Tijuana, y aparte también visibilizar por medio de la música a nuestra comunidad en toda la parte, ahora sí que norte del país, porque somos el único coro que se encuentra en toda la región norte de México. ¿No? Pecho, nariz, cabeza. El día de hoy retomamos actividades después de un periodo de vacaciones de aproximadamente 1 mes, que fue summer. Están ahorita, los alumnos están teniendo clase de técnica vocal. Este tipo de proyectos en esta ciudad era más que necesario, ¿no? Porque nosotros sabemos que o más bien yo es en experiencia personal, el no ser quien eres, el no poder expresarte, genera problemas que a la larga pueden ser causantes de cosas más grandes. Entonces, creo que este proyecto a la ciudad le cae muy bien, ¿no? Aparte de que estamos promoviendo la cultura, estamos promoviendo la música y el gusto por la música coral.